Muy buenas noches, familia Ganoxel. Un placer acompañarlos de nuevo en esta herramienta tan especial que tiene la compañía para todos ustedes, nuestra GanoWeb. Es un placer para mí y, por supuesto, para Ganoxel acompañarlos en este espacio que con total seguridad será muy productivo para todos. Hoy tenemos un tema muy especial que es nuestro viaje corporativo Malasia-Singapur y tenemos unos invitados muy especiales también. Tenemos desde el corporativo a nuestro administrador de la oficina de la sede de Cali, Víctor Castelblanco, y por supuesto también a nuestro diamante royal, Andrés Albarrán, quienes van a participar con ustedes en este espacio que con total seguridad va a ser especial y con muchísimos resultados para todas aquellas personas que están pendientes de este viaje. Entonces, quiero abrirle el micrófono a nuestro administrador de la sede de Cali, Víctor, para darle la bienvenida. Agradecerte por acompañarnos en este espacio y que puedas, por favor, saludar a todas las personas que te están escuchando en este momento. Qué privilegio poder hacer parte el día de hoy de esta GanoWeb. Quiero agradecerte a ti por la invitación y, por supuesto, a nuestra gerente general, la señorita Jan Poshu, por darme la oportunidad de compartir estos espacios de crecimiento para todos los que hacemos parte de la gran familia GanoExcel. También quiero saludar especialmente a todos los líderes que están conectados en la tarde de hoy. Esperamos que esta charla y este tema que traemos para el día de hoy sea de mucho provecho para todos ustedes. Muchísimas gracias, Víctor. Efectivamente, así será. Y también damos la bienvenida a nuestro invitado especial, a nuestro diamante royal, Andrés Albarrán. Muchísimas gracias, diamante, por acompañarnos en este espacio, porque sabemos que eres una persona que tiene muchísimas ocupaciones y por haber separado un espacio en tu apretada agenda para compartir con nosotros en esta GanoWeb. Bueno, buenas tardes a todos. GanoExcel Latinoamérica, GanoExcel Colombia. Quiero agradecer la invitación a esta tremenda herramienta que es la GanoWeb, donde el corporativo y el liderazgo generaron un matrimonio eterno, una participación de familia, como lo menciona siempre Mr. Leao y Miss Jam y Miss Cindy. Nosotros estamos trabajando siempre de la mano junto con la Mesa Nacional de Diamantes, junto con todo el liderazgo y obviamente de la mano de la corporación, para brindarles a todos los líderes que hacen parte de esta gran oportunidad en Colombia y en Latinoamérica, herramientas que les entreguen tips, que les entreguen elementos para la correcta o el correcto desarrollo del negocio. Así que muchas gracias por la invitación. Espero poder servir el día de hoy. Qué privilegio tan grande. Estamos aquí conectados. Gracias, Consuelo. Gracias a Mauro que está detrás de cámaras. Gracias también a Víctor que desde Cali se ha conectado. Creo que la tecnología está impresionante y yo quiero saber si todos nos están escuchando. Den un 5 en el chat, por favor. Creo que se puede habilitar el chat, ¿verdad que sí? Entonces vamos a darnos un 5 en el chat para certificar que sí nos están escuchando y bien, bienvenidos a todos y gracias por la invitación. ¿Dónde verifico el chat? Bueno, Diamante, muchísimas gracias. Efectivamente, ya estamos empezando a recibir algunas respuestas por parte de las personas que nos están escuchando. Y bueno, ya estamos aquí todos listos y preparados para iniciar nuestra GanoWeb con este tema que realmente queremos que sea de gran interés para todos ustedes. Sí, efectivamente, aquí Diamante nos están poniendo 555, significa que de verdad nos están escuchando. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. En primera instancia, vamos a empezar el espacio. Quiero explicarles primero cómo va a ser la modalidad. Vamos a escuchar unos minutos a nuestro corporativo, Víctor, haciendo como una recordación de todo lo que es el viaje, las condiciones, requisitos y demás. Y luego tendremos la participación de nuestro diamante invitado muy especial que nos viene a compartir tips, sugerencias, consejos, que serán una herramienta impresionante y muy potente para que ustedes puedan lograr este viaje. Así que vamos a dar inicio con Víctor. Víctor, el micrófono está abierto para ti, este auditorio es tuyo. Este año la corporación tiene una invitación muy especial para todos nuestros líderes de GanoExcel Colombia. Y es que tenemos un plus especial y es que en el año 2020 vamos a celebrar nuestro aniversario número 25. Y esto realmente nos llena de alegría, nos llena de felicidad, nos llena de mucha emoción porque es ratificar el poder de una visión. Y vamos a tener en esta celebración nuestra convención global.
queremos que muchos líderes de GanoExcel Colombia asistan a esta gran experiencia. Y por eso, en estos momentos, quiero hablarles acerca de cuáles son los términos y las condiciones para que todos ustedes puedan participar de esta gran experiencia. Voy a compartir pantalla para que ustedes puedan observar la presentación con la cual me voy a apoyar. Entonces, en estos momentos, quiero iniciar hablándoles, pues ya como todos sabemos, este año nuestro viaje promocional es Malasia y Singapur, y voy a empezar hablándoles del periodo de calificación. Este periodo de calificación está compuesto por 23 ciclos, el cual inició el pasado 16 de diciembre del año 2019, exactamente para el ciclo 576, y finalizará el día 24 de mayo del presente año, exactamente para el ciclo 598. Recuerden, son 23 los ciclos que tienen para lograr esta calificación y disfrutar de esta gran experiencia. Ahora quiero hablarles del rango de corte. Y aquí es muy importante esta información, y si quiero que no vayan a quedar dudas al respecto, la idea es que finalizada esta presentación podamos aclarar todas esas dudas e inquietudes al respecto. El rango de corte, como lo dice mi presentación, hace referencia al título rank alcanzado hasta el ciclo 575. En otras palabras, hace referencia al máximo rango alcanzado por cada vendedor independiente desde el momento en que se afilió hasta el ciclo 575. Hay algunos líderes que me han preguntado desde el momento en que empezó la calificación que ellos durante el ciclo 575 su rango de pago fue, ejemplo, el rango plata, que si ese es el punto de partida para ellos. Y como les dije, pues es el máximo rango alcanzado. Yo les pregunto cuál es el máximo rango alcanzado y me dicen, no, yo soy platino de la compañía. Entonces, en este caso, ese va a ser el punto de partida. Vamos a continuar, y aquí en la presentación observamos una tabla muy sencilla donde nos muestra el título rank alcanzado hasta el ciclo 575, que es el rango de partida, y el rango de corte, el rango el cual debemos cumplir las condiciones. Como podemos observar en la tabla, nuestros diamantes Royal, como ejemplo el de nuestro diamante Royal Andrés Albarrán, que nos acompaña el día de hoy, él debe cumplir las condiciones para el rango diamante. Este rango tiene 5 posibilidades, las cuales las vamos a analizar más adelante. Para el rango diamante Premier, debe cumplir las condiciones del rango platino, al igual que el diamante ejecutivo, también deben cumplir las condiciones del rango platino. Para todos nuestros diamantes, la condición que deben cumplir es la condición del rango oro 1. Para el rango platino, deben cumplir las condiciones del rango oro 2. Y por último, para nuestros rangos oro o rangos inferiores, deben cumplir las condiciones oro, o como observamos en la presentación también, oro con la estrellita roja. Ya en la siguiente presentación les voy a hablar un poco acerca de qué representa esta estrellita dentro del rango oro. Quiero iniciar hablando de menor a mayor, y quiero empezar hablando del rango oro con la estrellita roja, como podemos observar. Esta condición aplica para aquellos vendedores independientes que se hayan vinculado durante el año 2019 o en este año 2020. Este año GanoExcel ha querido incentivar que vayan líderes nuevos. Queremos ver en nuestra convención global caras nuevas y líderes nuevos, y es por esto que GanoExcel este año decidió sacar esta condición, en la cual creo que es bastante sencillo: es calificar 3 ciclos con rango de oro o superior y 4.000 CVs. Estos 4.000 CVs, tenemos 3 formas de poder lograr este puntaje. La primera es a través de nuevas inscripciones en forma personal, es decir, todas las vinculaciones que ustedes hagan directos propios. La segunda es a través del upgrade de paquete de ESP. Vamos a poner un breve ejemplo. Si ustedes dentro de su organización tienen algún empresario que sea paquete ESP 1 y esta persona durante el periodo de la calificación hace su ascenso, hace su upgrade a paquete ESP 3, este volumen sumaría para la obtención de los 4.000 puntos. Y también cuenta la recompra de paquete. Vamos a poner nuevamente un ejemplo. Si ustedes dentro de su organización tienen algún líder que esté en paquete, hagámoslo esta vez con paquete ESP 2, y este empresario durante el periodo de calificación compra
nuevamente el paquete ESP2 para tener un porcentaje adicional en sus comisiones de equipo binario, este puntaje también va a ser tenido en cuenta, al igual que el paquete 3. Ahorita recuerden ustedes que tenemos una promoción vigente que es la del 18% por la compra del paquete ESP3. Si ustedes, dentro de su equipo de trabajo, dentro de sus organizaciones, tienen algún líder que haga la recompra de paquete ESP3, este volumen va a ser tenido en cuenta para la obtención de esos 4.000 puntos. Se me pasó un punto importante en el tema del upgrade. El upgrade va a ser tenido en cuenta la diferencia del volumen del paquete que están comprando al de la compra inicial. Voy a poner también un breve ejemplo. Si dentro de sus equipos tienen un líder que se afilió en el paquete ESP1 y este mismo líder dentro del periodo de calificación y aprovechando el 18% hace su compra del paquete ESP3, lo que está haciendo es un ascenso de paquete, un upgrade. En este caso, sumaría únicamente 400 puntos, que es la diferencia. Y eso sería lo que GanoExcel nos tendría en cuenta para la obtención de esos 4.000 puntos de esta forma. Y ahora sí quiero que empecemos hablando de los rangos oro o inferiores. Todo afiliado que se haya vinculado desde el 2018 hacia atrás y su rango sea de oro o inferior a oro, debe cumplir la siguiente condición. Debe calificar 8 ciclos de rango de pago oro o superior más 2.500 CVs. Recordemos de la misma forma, las mismas tres formas de obtención de los CVs. Nuevas inscripciones en forma personal, upgrade a paquetes de ESP y recompras de paquetes ESP, ¿de acuerdo? Creo que hasta acá la información es clara. Vamos a continuar ahora con el rango de corte oro 2. Oro 2 es para todos nuestros afiliados cuyo máximo rango hasta el ciclo 575 es el rango de platino. Es decir, todos los platinos que tenemos actualmente, esta información es para ustedes. Ustedes, para lograr la calificación, deben hacer 9 ciclos de rango de pago oro o superior no consecutivos más 2.000 CVs. De la misma forma, nuevas inscripciones en forma personal, upgrade a paquetes de ESP y recompra de paquetes ESP. Y a continuación viene la condición del rango de corte oro 1. Oro 1 es para todos nuestros rangos diamante. Ellos tienen que hacer un ciclo de oro de rango platino o superior. Y adicional a esto, hacer 9 ciclos de rango de pago oro o superior. Ya en este caso, pues para nuestros rangos diamantes, si nos piden hacer también un ciclo de platino más 9 de oros. Y de la misma forma que las condiciones del rango oro 2, nos piden hacer 2.000 CVs en nuevas inscripciones personales, upgrade de paquetes de ESP y recompras de paquetes ESP. La siguiente condición es para nuestros rangos diamante ejecutivo y diamante premier. Todos aquellos líderes que actualmente tengan el rango de diamante ejecutivo o diamante premier y que haya sido alcanzado hasta el ciclo 575, las condiciones son realizar 2 ciclos de rango de pago platino o superior más 10 ciclos de rango de pago de oro o superior más 1.800 CVs. Como lo venimos mencionando, de la misma forma, las mismas tres formas de obtención para los CVs, las nuevas inscripciones, nuevas afiliaciones que ustedes hagan directos suyos, el upgrade a paquetes de ESP y la recompra de paquetes ESP. Aquí quiero hacer una salvedad también. No aplica el downgrade. Es decir, cuando ustedes tienen un líder que está afiliado en paquete ESP3 y esta persona hace la compra de un paquete ESP1 o ESP2, en este caso no se tendría en cuenta ese volumen comisional para la obtención de los 1.800 CVs o de los 2.000 CVs o de los 2.500 CVs, dependiendo el rango de corte, ¿de acuerdo? Ya la siguiente condición es para nuestros rangos diamantes royal. Como podemos observar en la presentación, nuestros diamantes Royal tienen 5 formas de calificar a nuestro viaje corporativo de este año. Acá las podemos observar y son haciendo un ciclo
de diamante corona y para este rango no nos pide ningún volumen comisional como en las anteriores condiciones. También pueden lograrlo haciendo 20 ciclos de rango de pago diamante royal más 2.000 CVs. Aquí hay una diferencia también con los rangos anteriores. En los rangos anteriores teníamos tres opciones de lograr la calificación de los CVs. Una era con las nuevas inscripciones en forma personal, dos a través del upgrade de paquetes ESP3 y el tercero era a través de la recompra de paquetes. Ya a nuestros líderes superiores con rango de diamante royal solo se les tiene en cuenta dos formas. Las nuevas inscripciones que hagan en forma personal, es decir, cada directo que vinculen a la compañía y el upgrade a paquetes de ESP. Ya a nuestros diamantes royales no se les tendrá en cuenta los directos que hagan recompra de paquete. Esa es como la diferencia entre las condiciones para nuestros diamantes royal a los demás rangos que actualmente tenemos en la compañía. Pero también tienen otra forma de lograr la calificación, una combinación de rangos entre diamante royal y diamante premier, haciendo dos ciclos de rango de diamante royal o diamante premier no consecutivos, más 10 ciclos de rango de diamante ejecutivo, más 1.000 CVs. Las mismas dos maneras para obtener los CVs, a través de nuevas inscripciones personales o a través del upgrade a paquetes de ESP. También lo pueden lograr en la combinación de diamante ejecutivo y diamante, haciendo dos ciclos de rango de pago diamante ejecutivo o superior no consecutivos, más 10 ciclos de rango de pago diamante o superior, más 1.500 CVs. O, ¿cuál sería la última opción? Sería a través de la combinación entre el rango diamante y platino, logrando la calificación de dos ciclos de rango de pago como diamante o superior no consecutivos, más 10 ciclos de rango de pago platino o superior, más 1.500 CVs. Líderes de GanoExcel Colombia, estas son las condiciones para poder aplicar a nuestro viaje corporativo Malasia y Singapur 2020. Ya lo que viene a continuación en la presentación son algunas notas importantes, como podemos observar. Este asterisco nos habla de la condición para viajar en clase ejecutiva que la tienen nuestros diamantes royales, solo haciendo los 20 ciclos consecutivos al rango de diamante royal más los 2.000 CVs. Ya los demás rangos aplicarían a este viaje en clase económica. El siguiente punto con los tres asteriscos nos habla del volumen comisional de las nuevas inscripciones personales realizadas dentro del periodo de calificación. En este caso nos cuenta todos los paquetes que actualmente tiene la compañía, ya sea kit de inicio, sujeto a un mínimo de 50 PVs, paquete ESP1, paquete ESP2 o paquete ESP3. En este caso nos cuentan todas las afiliaciones. Ya este cuarto punto nos habla de la diferencia del volumen comisional por el upgrade, lo que les comentaba anteriormente. Si ustedes dentro de sus equipos de trabajo tienen algún líder que se encuentre ya sea en kit de inicio y este hace su compra, su upgrade, su ascenso a paquete ESP3, nos tendrían en cuenta la diferencia. Lo mismo que si es paquete ESP1 y se hace el upgrade a paquete ESP2 o a paquete ESP3. ¿De acuerdo? El siguiente, que tiene cinco asteriscos, nos habla de la recompra de paquetes. Como les comentaba, únicamente contará el volumen comisional de las compras realizadas en paquete ESP1, ESP2 o el paquete ESP3, que se hagan en forma personal. Y aquí vemos el tema de la estrellita roja. Únicamente aplica para nuevos vendedores independientes vinculados entre el año 2019 y 2020, como les había comentado. Y el máximo de calificados establecido para esta condición será de 10 calificados y será de acuerdo a su orden de calificación, ¿de acuerdo? Y ya a continuación vienen más un poco acerca de los términos. Ya vimos cuáles son como las condiciones, ahora cuáles serían los términos para poder aplicar a esta gran experiencia. Son muy básicos. Esta promoción aplica únicamente y exclusiva para vendedores independientes de GanoExcel Colombia. Si ustedes dentro de sus equipos de trabajo o si en esta GanoWeb nos acompañan líderes de otros países del continente, es importante aclarar esto. Cada líder que haya sido afiliado en un país diferente a Colombia debe remitirse a ese país para revisar las condiciones para poder aplicar a este viaje. ¿Listo?
Únicamente se tendrá en cuenta para la calificación el volumen CV generado por ventas realizadas en Colombia. Es decir, y vamos a poner un breve ejemplo. Si ustedes vinculan a alguien en forma directa, pero por Panamá, estos CVs no serán tenidos en cuenta para la obtención del requisito en CVs. Es decir, únicamente las inscripciones que se hagan en Colombia serán tenidas en cuenta para lograr la obtención en el requisito de CVs. No se aceptará o será tenido en cuenta el volumen comisional generado con la recompra de paquete, el downgrade. Como les comentaba anteriormente, el bajar de paquete, no, GanoExcel no nos tendrá en cuenta este volumen comisional para la obtención de estos CVs que nos están pidiendo. La idea es que siempre hacerlo a través de un upgrade o ascenso de paquete. El máximo de calificados establecidos para este viaje de Malasia y Singapur para el año 2020 será de 150 calificados y también se hará de acuerdo al orden de calificación, ¿de acuerdo? Vamos a continuar. La combinación de rangos de calificación en ascendencia es aceptable. Aplica únicamente para un vendedor independiente, el titular del código o accionista principal del código calificado. Se limita a un vendedor independiente por cada código. Esto hace más referencia a los códigos donde está creada una razón social, una empresa, y está compuesta por varios accionistas. En este caso, solo aplicaría para el accionista principal poder aplicar a este viaje. Se limita a una calificación por código ID del vendedor independiente y será aplicado en el primer centro de negocios. Esto ya aplica para nuestros rangos superiores, nuestros diamantes royales y premieres que tienen acceso a un segundo centro de negocios. No se permite la combinación de resultados entre los centros de negocios. Esto también aplica únicamente para nuestros rangos premieres y royales. Para persona jurídica aplica única y exclusivamente para el accionista principal, como ya les había comentado anteriormente. La transferencia, cesión y o venta de calificación no está permitida. No es que, digamos, un vendedor independiente logró la calificación y dice, no, yo quiero cedérsela a mi hermano. No, en este caso no es permitido esta condición. Los costos de traslado a la ciudad de Bogotá no serán cubiertos por GanoExcel S.A. La compañía cubrirá únicamente los costos desde la ciudad de Bogotá y el regreso a la misma. Como les comentaba, básicamente esto habla un poco acerca de los términos para el viaje. De todas maneras, creo que estas condiciones están publicadas en nuestras redes sociales y la idea es que ustedes puedan consultarlas para no extendernos más y darle paso a nuestro diamante royal Andrés Albarrán. Los invito a que nos sigan en las redes sociales, a que puedan revisar estos términos, estas condiciones. Y claro, está, si de pronto se presenta alguna duda dentro de esta Gano Web, estamos para poder resolver estas inquietudes. De parte mía, creo que es todo por el momento y bueno, sigo contigo, Consuelo. Muchísimas gracias, Víctor, por la información. Efectivamente, ya están empezando a haber algunas preguntas. Les recuerdo a todas aquellas personas que nos están escuchando el día de hoy que pues las preguntas las vamos a dejar al final para contestarlas de manera detallada y clara. Así que vamos a darle paso a nuestro invitado especial de hoy, que es nuestro diamante royal, Andrés Albarrán, que tiene unos tips y unos consejos muy importantes que compartirnos el día de hoy. Diamante, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido. Wow, impresionante todo lo que acaba de explicarnos nuestro querido amigo Víctor, quien desde Cali se conecta con la intención de darnos claridad de cada uno de los elementos que son necesarios para esta calificación. Y gracias, Consuelo, por la presentación. Bueno, chicos, yo creo que es muy importante que ustedes tengan claro que este viaje a Malasia es histórico. El 2020, Malasia-Singapur, se va a convertir en el viaje que va a permitir generar una plataforma de crecimiento para los próximos 10 años. Nosotros en los últimos 7 años hemos estado yendo a Malasia, pero para mí fue histórico el año 2015 porque fue una celebración donde nos reunimos alrededor de 3.000 líderes y hicimos una convención. Quiero que te imagines lo que va a significar que tú te proyectes estar allá sentado con 3.000, 4.000 o 5.000 líderes
que todos vibran en la misma intención de la visión de Mr. Leao, que todos tienen el mismo deseo de llevar bienestar, de llevar prosperidad a cada familia de la tierra, y que tú vas a representar a Colombia, vas a representar a un equipo y vas a tener historias que contar. El año 2020, desde mi perspectiva, la convención va a ser una de esas convenciones que va a marcar un parámetro de liderazgo histórico. Ahora, Mr. Leao el año pasado nos reunió a los diamantes aquí en Colombia y nos dijo algo: muchachos, ¿qué tanto estamos preparados para crecer? Y nosotros le dijimos, estamos muy preparados. Recuerdo que en esa reunión habían alrededor de unas 150 diamantes ese día y él nos dijo, ¿cuántos creen ustedes que pueden llevar a Malasia? Nosotros le dijimos, si usted nos autoriza, vamos a llevar mínimo dos cada uno. Nosotros vamos con dos cada uno, es decir, 150 por 2, 300, más 150 son 450. Y él dijo, si ustedes hacen eso, yo alquilo dos charters o un charter para llevar a toda la gente. Quiero que se imaginen, queridos socios de Colombia, lo que significa un avión de Lufthansa o de Air France, todo lleno de gente de GanoExcel. Gente de tu equipo sentado en ese avión y todos volando para Malasia. Yo quiero que te proyectes y desde ya empieces a crear una imagen de lo que significa esta convención, que va a ser histórica. Vamos a hacer historia no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Como la única compañía que se ha hecho la labor de llevar más de 400 personas de Latinoamérica al otro lado del mundo a conocer una cultura tan espectacular como la cultura asiática en Malasia y en Singapur. Así que, muchachos, yo creo, yo estoy súper entusiasmado. Yo no sé ustedes, pero yo estoy que ya quiero que llegue ese viaje. Muy bien. Ahora, desde el punto de vista del liderazgo, ya las calificaciones están claras. Yo quiero regalarles algunos elementos importantes que desde mi perspectiva, si ustedes los empiezan a aplicar hoy, son algunos tips de liderazgo que les van a permitir a ustedes crecer. Primero, yo quiero que tú empieces a entender que el lenguaje hace la diferencia para el cambio. Desde mi opinión, el lenguaje, la palabra tiene poder para crear. Tú tienes que empezar a declarar que estás en Malasia, que vas a estar en Malasia y tu equipo tiene que estar en pos de ese lenguaje. Vamos a estar en Malasia, vamos a estar en Malasia, vamos a estar en Malasia. Las personas que trabajan de forma directa conmigo, las personas que están desde el desarrollo del negocio, saben que todo el tiempo estamos enfocados. Malasia, Malasia, Malasia. De hecho, creamos un grupo con muchos, muchos líderes de diferentes líneas, del Diamante Royal, del Diamante Hugo Díaz, del Diamante Royal Robinson Huergo, de la Diamante Royal Viviana Ramírez, del Diamante Royal Leonardo Parra. Todos ellos estamos enfocados en Malasia y tenemos grupos donde la gente dice, ya llevo 3 semanas, ya llevo 4 semanas, ya tengo 2 directos. Creo que es muy importante que tu lenguaje empiece a crear Malasia para ti. Recuerden siempre que nuestro lenguaje puede o tiene la capacidad de ser un lenguaje creativo, así que desde ya el lenguaje tiene que estar en Malasia. Cada vez que alguien me pregunta algo por chat, le digo, ¿cómo vas para Malasia? Cada vez que alguien me dice, Diamante, ¿qué tengo que hacer este año para pasar a un siguiente nivel? Les respondo, nos vemos en Malasia. Malasia, 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 Malasia. Este año tu lenguaje tiene que estar ligado a Malasia. Es fundamental que empieces a poner en tu lenguaje y programarte que vamos a estar en Malasia. Otra cosa muy importante es que tú crees un ciclo del éxito para Malasia. Es decir, que todas las semanas te reúnas con tu línea de auspicio, con la persona que te está orientando dentro del negocio y le digas, bueno, esta semana voy por la quinta semana de Malasia. Creo que estamos esta en la séptima. Vamos, esta semana voy por la séptima de Malasia. Y tomes las acciones pertinentes para poder calificar. Ahora, yo le digo a las personas que están desarrollando el negocio y que están calificando como oros, es muy simple ser oro en el negocio. Tienes que ayudarle a 4 personas a que se hagan asistente ejecutivo de 1,000 puntos. 4 personas en tu rama de compensación, rama de pago, que hagan asistente ejecutivo y tienes la semana de oro. Es muy simple si te dedicas a ayudarle a los demás. Así que, ojo, enfóquense en hacer un ciclo de éxito semanal para Malasia con tu línea de auspicio. Yo creo que es muy importante desarrollar un proceso y entender que nuestra mente funciona de fácil a difícil. Yo siempre he entendido que lo simple es lo que funciona, lo sencillo es lo que funciona. Si tú te enfocas en ir a hacer muchas cosas, pero no concentras la energía y tu parte emocional no está ligada a algo sencillo, algo simple, muy probablemente Malasia se va a complicar para ti. Pero si tú te enfocas en, como lo acabé de decir, lograr que por lo menos, si eres calificación para oro, que 4 personas cobren asistente ejecutivo, va a ser muy complicado. Pero si tú logras hacer que 4 personas a la semana en tu equipo de cobro se hagan asistente ejecutivo, tienes ahí la calificación a oro porque son 4,000 puntos. Ahora, si tu calificación es a platino, pues enfócate en que sean 8 personas las que lo hagan. Es muy simple, ve de fácil a difícil.
Una recomendación que siempre le hago a las personas y se los digo a ustedes, trabajen desde ya por los directos. Muchas personas pasa que se esperan a los directos al final. No, trabajen por sus puntos personales desde ya. Yo tengo personas en mi equipo que en este momento están viajando a otras ciudades empezando a buscar los directos. No solamente tiene que ser con paquete ESP3, puede ser paquetes 2 o paquete 1 o como consumidores. Recuerden la expectativa creativa positiva. Es muy importante que tú entiendas que existen maneras de hacer el negocio, existen maneras de crear ese volumen comisional. Si tienes que hacer 2,000 puntos, como en mi caso, para poder irme en primera clase, hombre, tengo que trabajar desde ya para eso, porque desde ya mi enfoque tiene que estar ligado a crear esos 2,000 puntos, esos 3,000 puntos. Si tu enfoque son 4,000 puntos, trabaja con tu línea de auspicio un enfoque de preguntarle dónde pones esos directos para que ellos también puedan ir a Malasia. Ahora, hay un plus este año que a mí me pareció espectacular que la compañía haya pensado en las personas nuevas. Las personas que se afiliaron en el 2019 y en el 2020, ahí está la mayor productividad que tú puedes desarrollar. Si tú enrolas a 3 o 4 de los que estás firmando en el negocio, que se califiquen a Malasia las 3 semanas, ahí tienes por default 3 semanas. Yo le digo, el otro le decía a uno de las personas de mi equipo que tiene el volumen, quiere calificar, yo le dije sencillo, traiga 8 directos en paquete ESP3 y enfóquese, ojo, solamente calificando los 8, si los firman en una misma semana, no estoy diciendo que lo hagan así, pero es para el ejemplo, ahí ya tiene la primera semana. Y si le ayudan a 2 a que califiquen también de esos nuevos, ahí tienen 6 semanas. Más la que hicieron cuando se afilió la gente nueva, tienen 7 semanas y las otras 2 se dan por default. Tenemos 23 ciclos. Este año vamos a llenar 2 aviones de colombianos. Este año nos vamos con por lo menos 300 personas. Vamos a poner en problemas a la corporación y espero que se suba el número de personas. Consuelo, no sé si podemos hablar de ese tema en este momento, pero yo creo que es muy importante que sepamos que por lo menos hay 290 personas conectadas en este momento en la GanoWeb. Todos los que estamos en esta GanoWeb nos vamos para Malasia. Creo que me dieron 5 en el chat si están listos para eso, señores. Es muy importante que te enfoques de manera correcta. ¿Qué dijeron? ¿Sí o no? Sí, se van para Malasia. Ya me di cuenta que sí. Bueno, es muy importante como último tip que se enfoquen en el proceso semanal. Miren, chicos, a veces pasa que nosotros dejamos aplicar en nosotros la ley de Murphy. La ley de Murphy implica que tú y yo dejamos siempre, como desde el punto de vista mental, todo para el final. Ah, pues ya son 23 semanas, ya van 7, me quedan 16. Ojo, piensa que debes asegurar tus cupos porque la compañía ya certificó que hay unos cupos limitados. El hecho de que tú califiques y digamos que nos suban ojalá que sea así, nos suban el cupo a 200, 250, 300, pero si calificas de número 301 no vas a Malasia. Así que no te confíes en pensar que nos quedan muchos ciclos. Trabaja lo contrario a la ley de Murphy. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Es muy importante que trabajes con un enfoque en Malasia, que tu lenguaje esté ligado a Malasia, que vayas de fácil a difícil ayudándole a las personas de tu equipo de cobro a que sostengan su asistente ejecutivo. Si son oro, pues son 4. Si eres para platino, son 8 asistentes ejecutivos, de fácil a difícil. Y trabaja la expectativa creativa positiva entendiendo que lo primero que tienes que poner son tus directos en el negocio. Así que vamos para encima. Yo sé que este año Malasia, voy a tomarme la foto con todos ustedes en las plantaciones. Yo sé que este año va a estar ligado a algo histórico y yo quiero decirles algo, chicos, para terminar. Para mí Malasia, año 2013, Malasia, Tailandia, fue la plataforma de lo que se está cosechando el día de hoy. Fue la plataforma que me permitió a mí experimentar la grandeza de la compañía, el concepto de ver personas internacionales, gente de Tailandia que conocimos en esa época, que estaban bajo una misma visión. Y eso me trajo a mí a que en menos de 9 meses yo pudiese calificar a un rango diamante royal, habiendo ido a Malasia como oro. Ustedes pueden lograr lo que se propongan. Recuerde que estamos hechos del mejor material del mundo. Dios sacó parte de sí mismo y nos hizo a nosotros y dentro de nosotros está la genética de la multiplicación. Y una de las formas como tú germinas esa semilla de grandeza es enfocándote en que este año nos vamos para Malasia, señores. Los quiero montones y vamos ahora a darle paso a Consuelo porque creo que nos va a dar muy buenas noticias acerca de la ampliación del cupo. Ojalá que sí, Dios mío.
¿Qué más quisiera yo, Diamante? La verdad es que, pues eso no lo puedo decir yo, pero con total seguridad tengo clarísimo que si todos ustedes están trabajando por este viaje, la corporación tendrá en cuenta muchísimo ese esfuerzo, ese compromiso, esa disciplina, ese trabajo que están haciendo, sin lugar a dudas. Entonces, pues vamos a dar inicio ya a nuestro espacio de preguntas y respuestas. Tenemos varias manos levantadas, tenemos también algunas preguntas por el chat. Entonces, voy a iniciar con el chat, teniendo en cuenta que hay algunas personas que empezaron desde temprano a hacer preguntitas cuando estábamos iniciando. Y luego seguimos con algunas personas que tienen su mano levantada y pues como siempre les pido que para que podamos escucharlos abran sus micrófonos en el momento en que escuchen que estamos dándole la palabra a alguno. Entonces inicio acá con Carolina Torres, que está en el chat haciendo una pregunta y dice, si su rango oro y me califico a diamante, ¿cómo me tienen en cuenta los puntos? ¿Bajo qué categoría me tendrían en cuenta para el viaje corporativo? Ya que como diamante cobro 24 mil puntos en 2 semanas. Yo respondo esa pregunta. Bueno, este año la compañía, en años anteriores hacían un modelo donde se sumaban los puntos, pero este año la corporación lo que busca es que tú sostengas el rango. Obviamente que si tú calificas a diamante, vas a tener algo que nos mencionaba Víctor y era la mezcla de rangos. Entonces, si calificas a diamante, lo que hay que hacer es hacer 9 semanas de oro y calificar una semana de rango platino o superior. No sé si me corriges, Víctor. Deme un segundo que las tecnologías. Estamos en vivo. Ok, bueno, en este caso, ella es rango oro, ¿verdad? Sí. Las condiciones que debe aplicar son las de 8 semanas con rango oro o superior. ¿Qué pasa? Sí. Como el diamante Andrés Albarrán lo comenta, este año la compañía no tiene en cuenta el volumen comisional, sino las semanas calificadas al rango. Los Es pagos de decir, oro, que le paguen de oro. exacto, en este caso, igual la condición va a seguir siendo la misma, la de oro, Okay. los 8 ciclos. ¿Por qué? Porque ese fue el rango de partida para esta empresaria Y si le puntualmente. pagan diamante, le cuentan como una semana de oro. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente, digamos, De acuerdo. para ser diamante, recordemos que se requieren 2 semanas. La primera semana de 12 mil, ¿qué rango voy a tener para ese ciclo? Voy a aparecer en el back office con rango oro, ¿verdad? Una, sí. En el momento en el que nuestra líder hace la segunda semana, aparece en el back office el rango diamante. Pero en este caso se tiene Dos. en cuenta como si fuese la segunda semana del rango oro, ya que no Okay. se tiene en cuenta un volumen comisional como en años anteriores lo decías diamante. Creo que incluso en años anteriores era para el rango oro era hacer X semanas de rango oro o Más. 48 mil puntos, si no estoy Exactamente. mal. Pero no, para este año sí la condición específicamente es semanas calificadas, como tú lo decías. Yo Así quiero es. aprovechar y antes de que sigamos con la siguiente pregunta, yo quiero hacerte una pregunta a ti, Diamante. Aquí en el liderazgo del Valle del Cauca, yo he podido hacer un pequeño sondeo acerca de las condiciones para este año y la percepción que tiene el liderazgo, por lo menos de Cali del Valle del Cauca, es que de por lo menos los últimos 5 años, estas han sido las condiciones más sencillas que la compañía ha podido sacar. Quiero saber si tú compartes esa Total. misma percepción. Claro, ¿no? De hecho, esta es la calificación más fácil que hay. De hecho, yo me sorprendí mucho cuando salió porque me di cuenta que la corporación está con la intención de llevar a muchos oros. Si ustedes se dan cuenta, el nivel de presión, si se puede decir, o de mayor esfuerzo está en los superiores. O sea, para yo poder ir en primera clase tengo que tener cuatro directos en ESP3 y tienen que ser nuevos. No pueden ser de recompras. Los oros tienen la posibilidad, y aprovechando la promoción del 18%, tienen la posibilidad de hacer que sus directos recompren
el paquete y ya le suma para su volumen directo. Y eso es una cosa bien importante. La corporación pensó en todas las cosas. Cuando nos sentamos a trabajar un proceso, la corporación nos da la sorpresa impresionante. Ustedes saben que nosotros nos sentamos con la corporación todas las semanas a organizar procesos como Mesa Nacional, a quien de verdad que la Mesa Nacional se ha convertido en un factor de matrimonio con la corporación y nos cuenta y nos dice, muchachos, vamos a lanzar una promoción. Y nosotros, ¿cuál promoción? No les vamos a decir todavía. Cuando nos encontramos con la tremenda sorpresa que es 18%, y eso le suma a los oros. O sea, de verdad, esa calificación está mucho más sencilla que la de los años pasados. Para mí ha sido la más fácil en los últimos años. Totalmente de acuerdo. Bueno, continuando con las manitos que tenemos levantadas, tengo a Camilo García. Camilo, voy a abrirte el micrófono, por favor, si nos escuchas. Hola. Les recuerdo a aquellas personas que quieran hablar a través de su micrófono, que si lo... Para poderlo hacer, necesitamos que ellos abran su micrófono en su computador. De esa manera los vamos a poder escuchar muy bien. Entonces, Camilo, te abrimos micrófono. Bueno, continuamos con Daniel Pacheco. Daniel, te estamos abriendo el micrófono. Continuamos con Elkin Blanco. Elkin, te abrimos micrófono para la pregunta que tienes. Si no pueden transmitirnos a través de su micrófono, les recomendamos entonces que por favor a través del chat lo puedan hacer. Tengo varias personas conectadas en el chat, más que todo diciendo que efectivamente te dan un sí, un 5 a que van a asistir a nuestro viaje y pues maravilloso porque están Olga Piño, Clayton Bonet, los nombro pues para que sepan que los estamos viendo y que estamos atendiendo pues todo lo que nos están escribiendo, Elkin Blanco, Robert Fabián Villalobos, Diana Fierro, Xiomara Barbosa, Albert Martínez, también que están diciendo que van, Mónica Forero. Bueno, todas estas personas diciendo que van a estar en el viaje. Vuelvo a abrir micrófono a las personas que tienen su mano levantada. Víctor Camacho. Se le mandó mi patrocinador. Tiene su mano levantada, pero no hemos podido ver en el micrófono. Luis Germán Riaño. Luis Germán, ¿nos escuchas? Si no pueden escribir, si no pueden escuchar que Ángela escriban, Vargas. que escriban la pregunta, tal vez es más fácil por el chat. Ángela Vargas. Muy buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Ángela, buenas Ay, noches. bendición. ¿Desde dónde te conectas? Desde Facatativá. Cerquita. Bueno, te escuchamos. Bendiciones. Bien, gracias. Mi pregunta es, soy rango bronce, ¿cuántas semanas tengo para son para calificar el oro? O sea, ¿cuántas semanas? Es que me conecté un poquito tarde, qué pena. Tranquila. Víctor. Bueno, depende de la fecha en la que te vinculaste a la compañía. Ah, o sea, ¿En qué año te vinculaste a la compañía? en el 2018. En este caso debes cumplir las condiciones del rango oro, es decir, 8 ciclos de rango de pago oro o superior más 2.500 CVs. Ocho ciclos de 8 ciclos rango. rango de pago oro o superior más 2.500 CVs. Como nos dices que te conectaste un poco tarde, te quiero recordar, la obtención de estos 2.500 CVs los puedes hacer a través de nuevas inscripciones que hagas en forma personal, es decir, los directos que tú vincules a la compañía. También a través del upgrade de paquete de ESP. En el ejemplo que puse anteriormente fue con el paquete ESP1. ¿Tienes algún líder dentro de tu organización que ingresó con paquete ESP1? Si durante este periodo de calificación esa persona hace su upgrade, su ascenso de paquete a paquete ESP2 o a paquete ESP3, se te tendrá en cuenta la diferencia del paquete inicial, ¿verdad?
O por último, la recompra de paquetes. Si también dentro de tu equipo de trabajo tienes líderes que ya sean paquete ESP1, ESP2 o ESP3 y hacen la recompra de paquete, esos puntos también se te tendrán en cuenta para la obtención de esos 2.500 CVs que debes cumplir. Vale, listo, todo claro. Claro, listo, perfecto. Muchísimas gracias, bendiciones. Vale, igual. A ti muchas gracias por conectarte. Gracias. Ahora vamos con Luis Germán Riaño. Abrimos micrófono, Luis Germán. Hola, buenas tardes, buenas noches. Todo está Hola, perfecto. Hola, Luis Germán, ¿cómo estás? ¿Desde dónde te conectas? Muy bien, gracias. Chía. Desde Chía. Qué bien, bueno. Estamos escuchando. No, todas las condiciones están muy claras. Vamos a sacar eso adelante y sabemos que vamos a ir muchos horas a esta gran convención de los 25 años. Muy bien, claro que sí. Muchas bueno, gracias. Germán, a ti muchísimas gracias por participar. Vamos con Albert Martínez. Albert Martínez, abrimos el micrófono. ¿Qué dice? Bueno, tenemos una persona en el chat, Luisa Fernanda Pérez Cardona, dice, ingresé en el 2019. ¿El plazo para cumplir con los requisitos también es hasta el ciclo 598 o es antes? Bueno, en este caso, no. Obviamente, el periodo de calificación va hasta el ciclo 598. Sin embargo, recordemos que los vendedores independientes vinculados entre el año 2019 y lo que llevamos del año 2020, el cupo es de 10 líderes para esta condición. Y obviamente, a medida que se cumplan, si se cumplen los 10 calificados, pues ya debemos esperar, obviamente, a qué instrucción nos da la corporación, la junta directiva, si amplían el cupo para los líderes que se vincularon entre 2019 y 2020. Por eso era bien importante la recomendación que el diamante Andrés Albarrán nos hacía, de empezar a hacer la tarea desde ahora. Entonces, creo que... Yo quiero decirles algo, apoyando lo que dice Víctor, esos son 10 cupos para los que se afiliaron 2019-2020. 3 ciclos y 8 directos en ESP3 o 16 en ESP2 o expectativa creativa positiva. Quiero decirles algo. Me senté con una persona a la que estamos invitando a que haga parte de los que califica. Y me dijo, Diamante, si yo no estoy entre los 10, después de que ya tenga mis 3 semanas, yo hago las otras 5. Pero que voy a Malasia. Así que, queridos nuevos 2019-2020, no se esperen hacer solamente 3. Ustedes pueden ir a Malasia. Es cuestión de creer que el lenguaje de ustedes esté ligado a que voy para Malasia. Y lo más chévere es que cuando uno está nuevo, está fresquito en el negocio, así que lo pueden hacer. Si no estás dentro de los 3, dentro de los 10 que calificó, porque ya se llenaron los cupos, ya tienes 3 semanas. Vamos por las otras 5, ¿listo? Bueno, Diamante, te cuento que tengo más preguntas acá. Dice, hola, buenas noches. Esto es de... Fanny Torres, hola, buenas noches, soy aprendiz Elite, ingresé en mayo del 2019, no tiene muy claro sus requisitos. Si estás en 2019 y 2020, tienes que hacer 3 semanas de oro, que te paguen como oro, y traer 8 directos en ESP3, 16 en ESP2 o 40 en ESP1, o sea, 4.000 puntos. Pero si se completa el requisito de los 10 calificados del 2019 y 2020, tendrías que hacer 8 semanas de pago de oro. Dile a tu línea de auspicio que te explique cómo calificar a oro, cómo son las condiciones para calificar a oro y ahí está claro todo. Pero básicamente es eso. Bueno, hay otra pregunta de Xiomara Barbosa. Dice, si tengo un socio de línea directa que inició con el paquete ESP3, y hace su compra de nuevo de ESP3 para el 18%, aquí me cuenta para la calificación de rango, pero no para los puntos personales. Víctor. No, en este caso cuenta para ambas. Sí, si la compra de ese paquete ESP3 ingresó por tu rama de pago
y con esos, y con ese volumen lograste calificar al rango oro, obviamente es tenido en cuenta. Y al ser una recompra de paquete ESP3, también se te tiene en cuenta para la obtención del requisito en volumen comisional. En este caso, aplica para ambos. A los únicos que no le están contando recompra de paquete ESP3 es a los diamantes royales. Exactamente. Para que lo simplifique. O sea, nosotros como diamantes royales sí tenemos que traer nuevos socios. El resto puede ser... Bueno, y aquí ahorita quiero también aclarar algo. ¿Qué pasa si tenemos un nuevo vendedor independiente del año 2019, pero sí, ese líder se hizo oro o se hizo platino en el mismo año 2019? Muy buena pregunta. En este caso, sí, obviamente ya no aplicaría la condición de los tres ciclos. No. Aquí sí ya empezaría con las condiciones dependiendo del rango de corte. Pero esa persona que hizo oro ya creó una plataforma y tiene que tener los directos para poder operar. O sea, una persona que califica oro es porque tiene consistencia en su negocio, porque tiene un desarrollo de personas en su negocio que mínimo tiene 8 personas cobrando asistente ejecutivo, mínimo. O sea, que lo puede volver a hacer. Así un oro es consistente, ¿no? Es importante eso. Bueno, tenemos una persona conectada, dice Luisa Fernanda Pérez Cardona. Súper claro, muchísimas gracias por tan importante información. Hay una persona aquí que le vamos a abrir micrófonos, Hernán Vega. Hernán Vega, ¿nos escuchas? Hola. Hernán, ¿tienes el micrófono abierto? No, bueno, vamos, parece que no nos escucha porque tiene el micrófono abierto, pero no sé qué pasa. Entonces, vamos con Albert Martínez, te estamos abriendo el micrófono. Bueno, mientras ellos arreglan su tema, si no pueden conectarse con el micrófono, les recuerdo que pueden hacerlo por el chat. Tengo una persona, Tatiana González, dice que si ya hay calificados entre los 10 cupos de los inscritos del 2020. Todavía no sabemos porque el corte se hace cada 15 días y no nos han pasado el listado, pero probablemente sí porque ya van 6 ciclos. No sé, Víctor, si nos puede dar esa buena noticia, ¿cuántos calificados hay? Bueno, no, la verdad que esa información, sí, como el diamante Andrés Albarrán lo dice, aún no la tenemos a mano. A medida que vayan saliendo, obviamente lo haremos público. Primero, también debe ser la junta directiva quien nos confirma a nosotros a través de nuestro departamento de normas la calificación de estos líderes que ya han logrado obtener ese cupo para esta experiencia. Pero por el momento no tenemos confirmación de ningún líder calificado hasta ahora. Bueno, tengo también acá, Hernán Vega me está diciendo que va a hacer una pregunta en el chat porque efectivamente no pudo conectarse. Entonces, estamos esperando tu pregunta. Claro que sí la puedes hacer por acá y con mucho gusto la vamos a leer. Tengo también... A ver, este está muy largo. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Víctor Camacho. Hola, ¿cómo están? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Víctor es hermano de Camacho, mi patrocinador. ¿En serio? Bueno, bienvenido a nuestra GanoWeb, te estamos escuchando. Bueno, muchas gracias, definitivamente este es un espacio valiosísimo para que GanoExcel Colombia entienda las características de este viaje y de verdad que queda muy claro. Tenía una pregunta, pero ya fue resuelta y sin embargo, pues quiero contarles que ya hicimos la primera semana y de acuerdo pues a las condiciones ya de los 5 directos ya tenemos 3, así que con toda la respuesta en todo y el trabajo del equipo de nuestra línea auspicio y todo, pues vamos a ir a este viaje. Así que muchas gracias y un abrazo para todos. Bien, Víctor, quiero mucho. Bueno, abrazo, muchísimas gracias por conectarte. Para nosotros de verdad que es supremamente importante. Nos sentimos muy felices cuando ustedes aprovechan esta herramienta porque es una conexión directa con todos ustedes desde la corporación y más cuando tenemos la participación de nuestros diamantes que nos ayudan en este espacio. Así que a ti muchísimas gracias por participar y esperamos que siempre estés conectado con nosotros. Vamos a ir entonces con una pregunta de... Espérate que tengo aquí anterior.
Hernán Vega, que no se pudo conectar, me pide por favor hacer esto. Buenas noches, esta pregunta es para mi diamante Andrés Albarrán. Te cuento que soy rango aprendiz elite, tengo más de 30 mil puntos de banco, pero en el cobro solo tengo un directo activo trabajando. ¿Qué recomendaciones me podrías dar para empezar a mover muy rápidamente mi cobro y poder tener el privilegio de estar en Malasia? ¿Lo ves posible? Porque yo lo veo muy posible. Está completamente posible. Yo te recomiendo que hables con tu línea de auspicio y que te dé unas recomendaciones más puntuales, pero lo que Andrés Albarrán haría con un banco de 36 mil puntos es poner los 4 mil puntos directos en la pata de cobro y jalar esas líneas por lo menos a que hagan asistente ejecutivo las 8 personas. Usualmente lo que pasa cuando uno trabaja con personas nuevas es mucho más simple el desarrollo del negocio. Y si tú logras que esas 8 personas califiquen consistentemente semanalmente asistente ejecutivo, ahí está tu calificación a Malasia. Pero consulta con tu línea de auspicio para que te dé más conceptos puntuales frente al desarrollo del negocio. Mi recomendación y lo que yo haría es poner los directos en la pierna de cobro, uno debajo del otro, si se puede, directos tuyos, obviamente, y los jales a ellos. Eso es lo que yo haría. Enfócate en ayudarles a que califiquen asistente ejecutivo esos 8. Ah, no. Sí, eso ya. Ahora, 32 mil puntos, necesitas 8 semanas, 8 por 4, 32, ahí están. El banco te da perfecto para calificar a Malasia. Y lo vemos allá. Y me vas a decir, ay, diamante, yo estaba el día de la Guanahuepa, aquí está mi foto, chévere. Bueno, ya esta pregunta de Hernán la tenemos ahora ahí. Estamos en vivo, señores. ¿Están motivados? ¿Están tristes? Yo no sé qué pasa. Bueno, me dice Hernán Vega que puede hablar en este momento, entonces vamos a abrirle el micrófono. Hernán, te hemos abierto el micrófono, te estamos escuchando. ¿Nos escuchas? ¿Hola? Bueno. Vamos con Albert Martínez a ver si ya pudo abrir su micrófono. Bueno, aquí tengo una persona, Daniela Ayala, dice, declaro que nos vamos para Malasia. Así excelente es. Información, muchísimas muy gracias, bien. 555. Muy bien, así es. Esta ya la tenemos. Bueno, tengo una pregunta de Albert Martínez que no pudo conectarse y la escribió por el chat. Dice, bueno, que lamenta que no hayan tenido en cuenta a los que arrancaron en el 2018 con los mismos requisitos del 2019 y 2020. En mi binario no tengo ni un socio de un lado, los que tengo están al otro lado, ninguno hace el negocio. Entonces, a ver, es que está un poco enredadito. Yo la leo. Espérate que se me perdió. No, esa ya la vimos. De que se me saltó. Es él. Del otro lado, ninguno hace el negocio. Es como si yo fuera un nuevo. No tengo equipo. ¿Tendría que hacer todo de nuevo? Sí, en este caso sí te recomiendo que empieces a trabajar desde ya para enfocarte en crear toda tu organización. Todos en algún momento de nuestro negocio empezamos de cero, chicos. Y nosotros lo primero que tenemos que trabajar es la responsabilidad personal. Entonces, párate desde la responsabilidad, porque la responsabilidad, asumir la responsabilidad, te da un carácter creativo. Y cuando tú tienes un carácter creativo, eso te va a permitir a ti entender que tienes todo el potencial, todo el poder para desarrollar este negocio. Así toca empezar de ceros, ¿ok? Vamos encima. Bueno, hay otra que dice, Diana Fierro dice, buenas tardes. Las semanas deben ser consecutivas. Yo me afilié en junio del 2019. Víctor. No, en este caso, en tu caso puntual, empiezas con las condiciones de hacer 3 rangos de oro. No tienen que ser consecutivos. Lo importante es que, como sí lo ha enfatizado el diamante Andrés Albarrán, la idea es que empieces desde ya, porque el cupo es limitado para estos 10 líderes que deben cumplir solo con 3 semanas del rango oro. Entonces, la idea es que si esta semana haces oro, la siguiente no, la siguiente sí, no te preocupes porque igual se te tiene en cuenta. Perfecto. Ya tenemos más comentarios en donde básicamente dan las gracias.
La persona que te preguntó si empezaba de ceros es aprendiz Elite. Él es aprendiz Elite. Te quiere hacer como ese Muy comentario. bien, muy bien. Eso es. Todos en algún momento en nuestra historia fuimos aprendiz elite. Y así que te felicito, campeón, porque el hecho de que tú quieras estar en Malasia ya te vuelve un campeón. Mucha gente no se conectó a esta GanoWeb porque no cree. Tú sí crees. Así que lánzate, lánzate, lánzate. Pon en tu lenguaje que vas a ir a Malasia y te garantizo que tu negocio va a ser diferente para diciembre. Bueno, ya muchas preguntas han sido resueltas, entonces la gente simplemente está agradeciendo. Te colocan 5-5, gracias, mil gracias, mi diamante. Y vamos por último con la última pregunta que tenemos de Luis Germán Riaño, si ya pudo abrir su micrófono. Bueno, tenemos una mano levantada más que es Mayerly Pinzón. Parece que no se pudo conectar tampoco. Hasta el momento creo que es, pues las personas que tienen la manito levantada, pues no se han podido conectar. Infinitas gracias por todo el apoyo y toda la información, Mónica Forero. Somos servidores. Como deben ser los 2.500, Mayerle Pinzón. Mayerle Pinzón, que no pudo abrir micrófono, está preguntando, ¿cómo deben ser los 2.500 puntos? Expectativa creativa positiva. Tú puedes hacerlos. Consulta con tu línea de auspicio. La forma más sencilla es traer 5 paquetes ESP3. Cada paquete ESP3 produce 500 puntos. Y pueden ser de personas que ya estén afiliadas y quieran subirse en paquete. Para estar al 18%, nuevos afiliados también pueden ser en paquetes ESP2, cada paquete ESP2 produce 250 puntos, o paquetes ESP1, cada paquete ESP1 produce 100 puntos. Esa es la forma, o pues consumidores que producen 48 puntos. Ok, ya aquí tengo mensajes de agradecimiento de Juan Carlos Velázquez. Muchísimas gracias por el apoyo, Diamante. Mil gracias, Diamante Andrés Albarrán, Carlos Arturo Amortegui. Muchísimas gracias, Diamante Valentín Arango. María Chavarriaga dice: ¿Podrían por favor darme los requisitos si soy rango plata? 8 semanas de oro y Más 2.500 CVs. 2.500 CVs. Obviamente dependiendo de la fecha en la que se haya vinculado a la compañía. Pero si te afiliaste en el 2019 o 2020 y no se ha completado el cupo de los 10, tendrías que hacer solamente 3 semanas De rango de oro. oro y 4.000 Cuatro puntos. mil. Perfecto. Bueno, dice bendiciones, María Chavarriaga. Y bueno, creo que con esto hemos finalizado. Parece que no hay más preguntas. Creo que no se me ha quedado nadie sin contestar, parece. Todos los demás son mensajes de agradecimiento de todos los que se conectaron, dando las gracias. Excelente explicación. Muchísimas gracias, mi diamante. Gracias a Víctor. Estamos trabajando para Marease y Singapur este año. Olga Cutiño. Los CVs que deben hacerse las 8 semanas son consecutivas. Mayerly Pinzón, eso ya lo habíamos contestado. Sí, ya la hemos contestado, pero no. Pueden ser una sí, una no, una sí, una no. Exacto. Entonces, creo que ya con esto, no, mentiras, tengo unas manitos levantadas. Vamos con las tres últimas preguntas si tienen. César Durango, vamos a abrirte el micrófono. Ahí le abrimos el micrófono, pero parece que no. Si no te puedes, no puedes abrir el micrófono, César, te invito a que nos escribas por chat tu pregunta. Tenemos, bueno. Nos vamos para Malasia. Gran mil gracias. Así 5555 por todo lado. Parece que no hay más. Si yo, Buenas noches, ¿cómo están? César. Bueno, César, ya te escuchamos. ¿De dónde estás conectado? De la costa, CRT Córdoba, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Qué bueno, un saludo para toda la gente y equipos de allá. Bueno, te están Claro. escuchando. Cuéntanos cuál es tu inquietud. No, yo lo que quiero es darle las gracias pues por este poderoso espacio, es muy valioso para todos nosotros acá, pues estamos teniendo un crecimiento totalmente muy importante y pues con estos espacios que ustedes nos están duplicando esa información, pues obviamente pues cada día pues nos estamos pues afinando sobre todo el tema de la calificación a Malasia y todo.
Entonces, de mi parte y de todo el equipo acá de la costa, de CRT, Montería, Sincelejo, es darle las gracias y que estos espacios se sigan realizando. Así es. Claro que sí, César, esa es la idea. La compañía quiere precisamente que estas herramientas sean ese acercamiento que pueda tener el corporativo con todos ustedes, obviamente de la mano de nuestro liderazgo. Y pues bueno, te invitamos a que te sigas conectando. Muchísimas gracias por participar y qué bueno que valores y que puedas de verdad aprovechar esta herramienta que es especialmente diseñada para todos ustedes. Muchísimas gracias a ti. Listo, pues Gracias. gracias. Bueno, tengo una mano levantada también, que es Wilmer Anzola. Ya le acabo de abrir el micrófono a Wilmer. Si nos escuchas, abre el micrófono, por favor. Buenas noches. Hola Wilmer, ¿cómo estás? ¿Desde dónde te conectas? Excelente, me conecté desde Facultativa. Qué bien. Bueno, aquí te escuchamos, cuéntanos. Mis líderes, bueno, la pregunta mía, bueno, yo soy afiliado desde 2019 con un SP2, ¿sí? Y entonces, pues todavía no me ha quedado muy un poquito claro, pronto me gustaría preguntar para confirmar todo. Para construir mi calificación desde el rango que tengo en el momento, desde el momento, ¿sí? Teniendo en cuenta que la afiliación es del 2009, ¿cómo sería exactamente? 2019. Sí, señor. De 2019. Víctor, bueno, ¿cuál es tu rango actualmente? No, actualmente pues estoy construyendo el aprendizaje. Perfecto, listo. Mira, entonces en este caso las condiciones son muy sencillas. Tienes que hacer tres calificaciones de rango oro más 4.000 CVs. Solo tres ciclos de rango oro no tienen que ser consecutivos más 4.000 CVs. Estos 4.000 CVs los puedes obtener por nuevas inscripciones que hagas, directos tuyos, o líderes que hagan un upgrade de paquete, un ascenso de paquete, que se hayan vinculado en kit de inicio o en ESP1 o ESP2 y hagan su ascenso de paquete. O por la recompra de líderes que también tengan un paquete y lo recompren, puede ser aprovechando el 18%. Esas son las condiciones que tienes que cumplir. Tres ciclos de oro no consecutivos y 4.000 CVs. A los ciclos de oro no pueden ser no consecutivos. Sí. Exacto. Si los puedes hacer consecutivos, porque más Perfecto. rápido vas a asegurar tu cupo. Si no, los puedes hacer, como lo había dicho el diamante, intercalados. Uno sí, uno no, no hay problema. Lo Pero importante es que recuerda que hagas para tres ciclos. calificar en esa tienes que hacerlo lo más rápido posible porque se llenan los 10 cupos. Si Ah, ya vas a ok, llenar los 10 cupos, pues entonces ya tienes tres ciclos, vamos a tirar los otros 5. ¿Listo? perfecto, entendido. Sí, señor. Dale, bien, felicitaciones. Vale, muchísimas gracias. Listo. Ok, Wilmer, muchas gracias a ti por conectarte. Vamos con una última pregunta que tenemos en el chat. Si soy plata, la hace Oscar de la Osa. Si soy plata y me hago diamante, ¿cómo sería mi calificación? Bueno, el rango de corte fue oro o inferior. En este caso debes cumplir las condiciones de 8 ciclos con rango de pago oro más 2.500 CVs. Ya creo que anteriormente nos habían hecho una pregunta de una líder que si se hacía diamante. En este caso, la condición nos pide semanas calificadas y no un acumulado de CVs. Entonces, de igual manera, se deben hacer las 8 semanas con rango oro más los 2.500 CVs. ¿Es correcto, Diamante? Así es. La compañía este año lo que busca es que consolidemos el rango. Consistencia, consistencia es la palabra. Ahora, si tú te calificas a diamante, ya tendrías dos. Mi invitación es a que lo sostengas y te vas con 8 semanas de diamante. Imagínate el cheque. Un volumen de 12 mil puntos al 18% por 3.350. Estamos hablando de que muy, muy bien. Así Bueno, es. y tenemos una última pregunta en el micrófono abierto para Víctor Camacho. Ah, no, ya lo habíamos tomado, ¿verdad? Sí, ya. Ah, no, entonces listo. Es el Luis Germán Riaño que Ya parece que también, no ya. se pudo conectar. No, Luis Germán, fue el que habló de Chía. Ah, sí. O sea que ya estamos, creo que bien con todas las respuestas. Creo que fue un espacio muy productivo. Víctor,
Mil gracias a ti por tu tiempo, por facilitarnos esta información en este espacio desde Cali. Eso es una muestra que esta herramienta sirve para que nos conectemos desde cualquier lugar y que podamos aprovecharla de verdad al máximo. Piensen que cada vez que nosotros hacemos un lanzamiento de estos es para que ustedes lo puedan utilizar al máximo. Así que, Víctor, muchísimas gracias por participar, gracias por la información que nos brindaste, por tu tiempo. Bueno, Consuelo, gracias nuevamente a ti y obviamente a la corporación, pues por estos espacios tan importantes. Creo que ya todo lo hemos dicho y nuevamente es ratificar esta invitación que hace la corporación para que este año seas testigo de algo impresionante que se viene para GanoExcel Las Américas, como es nuestra convención global. A nivel personal, les puedo decir que el año pasado tuve el privilegio, el honor y el placer de poder vivir esta gran experiencia en Malasia y Shanghái 2019. Y créanme que es algo impresionante. Realmente las fotos se quedan cortas a lo que tú puedes vivir. También lo que te pueda contar tu patrocinador, tu diamante, se queda corto. No hay nada como realmente estar allá, poder vivir, poder tocarlo, poder oler, poder sentir y ver esta gran visión, esta hermosa visión y compartir con la junta directiva, con los líderes no solamente de GanoExcel Colombia, sino de todas las Américas, poder tomarse una foto en las plantaciones. Créanme que incluso como corporativo, puedo decirlo en nombre de todo el equipo corporativo, a pesar de que no hacemos el negocio, tenemos ese sueño y ese anhelo de algún día poder estar allá, sí, poder vivir esta gran ilusión y compartir, ver la faceta de nuestros líderes en otro rol. Estamos acostumbrados a verlos siempre en ese rol de liderazgo, de grandes líderes y verlos como hermanos, como padres, con sus familias. Realmente es una experiencia inolvidable. De verdad que la invitación es que no se pierdan esta gran oportunidad. Y bueno, creo que de parte mía ha sido todo. Muchas gracias y espero verlos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a ti, Víctor, y lo acabas de decir. Nosotros desde el corporativo también tenemos ese sueño maravilloso de poder visitar eso que tanto nos cuentan, esas plantaciones que vemos en fotos, en video, en fin. Entonces, sí, qué bueno que tú puedas compartir esa experiencia, que puedas invitar a toda la gente que definitivamente con total compromiso y disciplina pueda lograr ese maravilloso viaje de Malasia. Y bueno, nos queda también agradecerle a nuestro diamante Andrés Almarrán por ese tiempo, por haber de verdad destinado un espacio de su apretada agenda para compartir con nosotros y ayudarnos en esta herramienta tan importante, compartir esos tips y esos consejos importantes desde él, que es una persona de ejemplo y de referencia para mucha gente. Muchísimas gracias, Diamante, por la compañía. Muchísimas gracias por tu espacio, por ese tiempo, por la información. Creo que la gente se va realmente enriquecida de todos los comentarios que tú nos has hecho el día de hoy. Bueno, gracias a Consuelo, gracias a Víctor también por la información y pues quiero decirles a todos que el viaje a Malasia se vuelve un factor diferenciador para el negocio de todos los que estamos presentes. O sea, no hay nada más valioso que tú ver los ojos de las personas de las que invitaste al negocio estando allá en Malasia. Muchos, en mi caso, yo fui también uno de esos casos que su primera vez que salió del país fue a Malasia y a Tailandia. Probablemente tú vas a ser de esas personas que por primera vez vas a tener el pasaporte, lo va a poner y nos vamos para Malasia. Vas a tener unas experiencias impresionantes y sobre cualquier cosa vas a conocer de cerca la corporación, vas a conocer de cerca el corazón de Mr. Leao, el corazón del liderazgo, porque hay una cosa que es muy chévere y es que cuando estás tú en Malasia tienes la posibilidad de estar en un bus con el diamante de tu preferencia, con la persona que más tú admiras y preguntarle cosas es muy valioso. Así que no se queden, por favor, este año por nada del mundo. Ese avión lleno de gente de Colombia va a estar y tú tienes un asiento puesto con tu nombre allí. Dios ya lo dijo y vamos a hacerlo. Los quiero mucho. Muchísimas gracias, Diamante. Entonces, familia GanoExcel, muchísimas gracias también por participar. Recuerden, esta es la convención global. 25 años conmemoramos de GanoExcel, de existencia de GanoExcel en el mundo. Y pues son muchísimos años más los que vienen. Y eso de la mano de todos ustedes, del trabajo que ustedes realizan, de sus equipos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Una feliz noche para todos y nos vemos en una próxima GanoWeb. Felicidades y buena noche.